Me encuentro frente al Congreso de la República del Perú. Hoy, en este mismo lugar, el primer pastor de la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, recibirá en representación de la Iglesia de Dios la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú. En medio de figuras prominentes que han ganado el respeto y la confianza del gobierno y el pueblo del Perú, el primer pastor Kim Yu-chol de la Iglesia de Dios está subiendo al escenario para recibir el premio. El Congreso de la República les agradece su gentil asistencia a la ceremonia de condecoración con la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú en el grado de comendador a la Organización Religiosa Internacional Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. En mi condición de presidente del Congreso de la República, es un honor para mí entregar la Medalla de Honor en el grado de Gran Comendador a la Iglesia Sociedad Misionera Mundial por su aporte a la sociedad, que es valorada y reconocida desde la representación nacional. Mis felicitaciones por la gran labor que realizan en favor de nuestra sociedad y buscando el bienestar de todos. 이 자리에 서게 되어 매우 뜻깊고 영광스럽게 생각합니다. 그리고 가장 먼저 아버지 하나님, 어머니 하나님을 의미하는 엘로힘 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 지난 60년 동안 하나님의 교회는 아버지 하나님과 어머니 하나님의 사랑을 실천하며 전 세계 많은 이웃들에게 희망과 사랑을 전해왔습니다. 앞으로도 엘로힘 하나님의 가르침을 따라서 페루를 비롯한 전 인류 사회에 기여하고 여러분들과 함께 성장해 나가는 하나님의 교회 세계 복음 선교협회가 되겠습니다. 감사합니다. La Medalla del Congreso del Perú es un honor otorgado a personas, instituciones u organizaciones que han contribuido significativamente al desarrollo y crecimiento del país. La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial fue nominada para recibir la medalla más alta del Congreso de la República del Perú gracias a las recomendaciones de 82 alcaldes y 3 congresistas en ejercicio. Los líderes de los diversos partidos del Congreso de la República del Perú han seguido un estricto proceso de evaluación para seleccionar al destinatario de este prestigioso premio, revisando los méritos y el alcance de las contribuciones de los candidatos. Esta medalla, la más honorable reconocida por el Estado y el pueblo de Perú, ha sido otorgada en el pasado a figuras destacadas como Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU, varios presidentes, ganadores del Premio Nobel y expresidentes del Congreso. Especialmente, la ceremonia de premiación se convierte en una auténtica celebración con la actuación de la Orquesta Mesías de la Iglesia de Dios, que ha venido desde Corea. Para nosotros es sumamente importante reconocer la gran labor que han realizado por todos los peruanos en toda acción noble de voluntariado y de reconocimiento a todo el esfuerzo que ustedes han realizado por todos los peruanos. Muchísimas gracias. Quiero dar mis felicitaciones por los 60 años de fundación de la Asociación Coreana Iglesia de Dios.
y que el día de hoy el Congreso de la República tiene el honor de haberle dado la medalla de honor, valga la redundancia. Así que con 60 años que tiene nuestra Iglesia de Dios, nosotros aquí estamos muy felices por recibir esta condecoración del Congreso de la República. La Iglesia de Dios está cumpliendo este año 60 años aquí en nuestro país y ha recibido la condecoración del Congreso de la República del Perú. Esta condecoración es justa a una institución religiosa que viene realizando muchas labores sociales en el Perú y transformando vidas. Es por ello que estamos y nos sentimos bendecidos, porque la Iglesia de Dios sigue trabajando en bien de la humanidad. Perú라는 한 국가에서는 환경 활동, 또 자연 보호 활동, 나무 심기, 거리 정화, 해변 정화, 그동안 많은 봉사 활동이 다양하게 또 이루어진 가운데 있습니다. 거기에 대한 오늘 이 국회가 그 모든 공로를 인정한 것이라고 이렇게 생각이 되니까 무엇보다도 감사하고, 또 이런 축복을 주신 엘로힘 하나님, 아버지 하나님, 어머니 하나님께 무한한 감사와 영광을 돌립니다. La Iglesia de Dios ha establecido más de 7,800 iglesias en todo el mundo desde que Cristo Ansanjón la estableció hace 60 años en 1964 y está difundiendo la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto y el amor de Cristo a toda la humanidad. En estos 60 años, la increíble expansión de la Iglesia en 175 países se debe al servicio genuino y sacrificado que ha tocado los corazones de las personas de todo el mundo. Esperamos ver cómo continúan sus hermosas acciones de amor.